Hola a todos, buenas tardes. Estamos ya a pocos minutos de comenzar. Gracias a todos por estar conectados. En breves minutos daremos inicio a la transmisión de la peregrinación 2021.
Hola a todos, comunidad Anáhuac, bienvenidos oficialmente a nuestra peregrinación 2021. Es un gusto saludarles a la distancia a todos quienes nos acompañan a través de Zoom y a través de nuestra transmisión también en YouTube. Mi nombre es José Alberto Castilla, trabajo en el área de compromiso social y es un placer compartir escenario con una gran persona. Bienvenida. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando ahorita. Yo soy Mapi Gatica y estoy en Liderazgo y Excelencia Anáhuac. Hoy va a ser una peregrinación diferente, pero muy especial, y queremos que estén muy atentos a todo lo que vamos a decir, porque más adelante sabrán una sorpresita que les tenemos. Pues sí, efectivamente, estamos transmitiendendesde el auditorio del hall del edificio del CAD en Campus Norte. Estamos después de los protocolos de seguridad y limpieza de la universidad, llegando hasta este punto para transmitir con todos ustedes. Hoy día de vacunación de la primera dosis de los pacientes de 50 a 59 años. Y bueno, estamos aquí para transmitirles este emotivo evento. Vamos a recordar, a vivir experiencias, a repasar lo que hemos vivido en otros años, en este que es un año atípico, pero que sin duda vamos a tratar de darle la misma emoción y el mismo fervor para poder compartir con todos ustedes. Así que por favor, todos siéntanse muy bienvenidos. Oye, Pepe, yo no sé tú, pero yo estoy muy emocionada de regresar a la universidad y de poder otra vez caminar por el campus, aunque sea pues con sana distancia y todo, pero la verdad es que estamos muy honrados de estar aquí y muy emocionados de este evento. Y además, he de decir que el equipo de Rema este año tiene el mejor diseño de la playera. Felicidades al equipo de Rema, es la playera que más nos ha gustado, como un acuerdo de Mapi y mío. Y pues esperemos que sea un gran evento y estamos listos para darlo todo, como siempre, Mapita. Muy bien, pues bueno, justo ahorita los vamos a mandar con un video, entonces, por favor, corre video. Creímos que como cada año nos volveríamos a encontrar. Jalapa, Querétaro, Puebla, México. Que caminaríamos nuevamente como un solo corazón, una sola alma, una sola comunidad, nuestra comunidad Anáhuac. Creímos que nos acompañaríamos mutuamente hasta el manto de aquella mujer que nos une a todos. Pero de un momento a otro, todo cambió, y por un tiempo tuvimos que regresar a nuestros hogares, cambiar nuestra rutina, abandonar algunos planes, incluso un par de sueños. Un momento en el que cuidar de los demás significa separarnos de ellos. Un cambio que nos ha mostrado que somos y podemos mucho más de lo que alguna vez creímos. Somos una comunidad que no se ha dejado vencer. Una comunidad que no pierde la esperanza. Y por eso, hoy estamos aquí. Por eso, hoy más que nunca, somos peregrinos. Somos peregrinos porque la oscuridad, el dolor, la incertidumbre no detienen nuestro camino. Porque la esperanza nadie nos la robará. Y que aún en los momentos de mayor dificultad, es posible vencer al mal con el bien, la oscuridad con la luz, la duda con la confianza. Somos peregrinos porque seguimos caminando, lejos pero unidos, arriesgando todo por aquello que vale la pena. Somos peregrinos porque tenemos una mirada de eternidad y sabemos que nuestro camino va de la vida hacia la vida plena. Somos peregrinos. Somos Anáhuac. Hoy vivimos peregrinando a casa, a nuestro origen y a nuestro destino. Del amor somos y hacia él vamos. Por eso venimos a los pies de María, sin muchas palabras, a dejarnos mirar por ella. La distancia no nos separa. Pues es un mundo el que nos une. Grandísimo video que compartimos con todos ustedes. Del amor venimos y hacia el amor vamos, querida Mapi. Creo que es una característica de la comunidad universitaria. Esta comunidad que está creada por cada uno y cada una de esas personas que está detrás de esas pantallas de Zoom y que hoy, una vez más, se convierte en peregrina. Una comunidad que cada año se vuelca a los pies para ponernos a los pies de María y poner cada una de nuestras intenciones. Este año ha sido atípico y sin duda, hoy más que nunca, nuestra peregrinación hace todo el sentido. La verdad es que los queremos invitar para que puedan vivir este momento tan especial para todos nosotros. Sabemos que todos los que nos están viendo extrañan el campus, extrañan a sus amigos, extrañan a las áreas en donde se sentían leones Anáhuac. Y la verdad es que justo
queremos que se tomen este momento para reflexionar, para poner todas sus intenciones. Y Pepe, no sé tú, pero yo la verdad recuerdo muchísimo la peregrinación del año pasado. Para mí fue muy especial. Y justo compartirla con todos tus compañeros y de manera presencial es muy, muy, muy especial. Pero creo que ahorita particularmente podemos conectar de manera más personal con Jesús. Es correcto. Y por eso, en esta parte de la transmisión, vamos a hacer una remembranza, un recordatorio de cómo funciona nuestra peregrinación y recordarnos en aquellas peregrinaciones que hemos compartido juntos. Y quisiera empezar, Mapi, con los camiones, porque los camiones siempre son una parte esencial de la peregrinación. Normalmente salen entre 35 y 40 camiones cada año, llenos de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Y desde ese momento vas con el fervor de saber que vas a llegar a la villa y además muy emocionado sabiendo que vas a poder poner tus intenciones a los pies de María. Sin duda me parece que es un momento trascendental porque es donde empezamos y a partir de ese momento todo cobra un sentido y ya entras en introspección, en reflexión para llegar a la villa y empezar el camino. La verdad, yo no sé ustedes y los que nos han acompañado en peregrinaciones pasadas, a mí me encantaba caminar todo ese recorrido hacia la villa y que todas las personas alrededor nos vieran, como que se preguntaban quiénes son, qué hacen aquí, pero algo traen y se siente bonita la vibra. Entonces, quisiera, obviamente, que Pepe también nos platicara un poco de cómo vivió el año pasado la peregrinación. ¿Qué fue lo que más te gustó? Claro que sí. La verdad es que yo me acuerdo, y como tú bien dices, Mapi, hay una ola naranja cada año en ese paseo de los misterios donde todos nos estamos caminando juntos. Hay algunas pausas durante el camino que sin duda hacen referencia a momentos padrísimos de canto, a momentos de ir gritando juntos, de ir rezando juntos. La emotividad cada vez, entre más te acercas a la villa, se siente más fervor. Desde luego está toda la comunidad volcada. Me acuerdo mucho de Martín, del equipo de mantenimiento, que lleva el estandarte de la Virgen, la imagen de la Virgen al principio de toda la peregrinación. Y esta A, llena de flores, a mí me hace recordar mucho ese momento de la peregrinación donde estamos todos juntos. Somos una comunidad a una sola voz, a los pies de nuestra Madre María. Eso es lo que yo más tengo presente. Pues fíjate que yo, la verdad, lo que más tengo presente el año pasado fue la música. No sé si la verdad es porque yo soy muy artística o porque me gusta mucho la música, pero recuerdo muchísimo cómo prepararon las canciones los de la Escuela de Artes, que la verdad yo soy fan de cómo lo hacen y cada vez que nos acercamos a ellos para estos eventos, siempre son los primeros en estar ahí y tienen un talento increíble. Eso yo creo que fue lo que más me emocionó del año pasado y obviamente además de compartir con mis compañeros de trabajo, incluso con los alumnos, que también es súper especial. Y creo que también vimos el año pasado la Anáhuac Querétaro, si no me equivoco, ¿no? Sí, se sumaron varios campus de la red y es muy importante mencionar cómo vamos haciendo una comunidad cada vez mayor, se suma Puebla, se suma alumnos de Cancún, y cada vez somos más la red Universidad de Anáhuac volcada a llegar a la villa una vez al año. Y me gustaría hacer énfasis en que a veces, y bien dicen, cuando uno canta, reza dos veces. Y en este momento de la peregrinación, en este momento de recordar, aunque sea un año atípico en esta peregrinación virtual, creo que es muy importante pensar en ese momento, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando cantamos frente a la Virgen? ¿Cómo podemos estar cerquita de ella? Poder rezar, poner todo el fervor en nuestras oraciones. Es un momento tan especial y no por eso hay que dejar de vivirlo hoy, aunque no estemos ahí presentes. Es momento de encender el corazón. Toda la comunidad que nos está viendo, encienda su corazón y vamos juntos a vivir esta peregrinación como estamos llamados a hacerlo. Pepe, estoy súper de acuerdo contigo y espero que estén escuchando nuestras palabras y que sobre todo estén muy atentos a los videos que vamos a pasar durante toda esta peregrinación para que puedan recordar lo que hemos hecho y además aprovechar este espacio que nos brinda Pastoral. Bien, pues entonces sin más, ahora vamos a pasar a una etapa donde es muy importante que todos quienes nos están siguiendo pongan mucha atención. Vamos a repasar un siguiente video que posteriormente tendremos unas preguntas interesantes y con algunos ganadores. Así que sin más, corre video. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy explicaremos uno de los grandes misterios de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es posible que una misma imagen haya sido aceptada, entendida, querida por dos culturas tan distintas como la española y como la mexica? Empecemos por la visión occidental. Si un occidental ve esta imagen,
que vean qué fortuna tener una imagen tamaño natural para que te imagines cómo es la verdadera. Obviamente ve a la Madre de Dios. Se parece muchísimo a estas advocaciones que llamamos Virgen del Apocalipsis, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. ¿Cómo leyeron esta imagen los indígenas que recibieron el mensaje? Particularmente mexica. Para ellos fue el milagro propiamente. Lo leyeron como una moxtli, es decir, como un códice. Y vieron en este códice todos aquellos elementos de su religión que, digámoslo de alguna manera extraña, podían ser rescatados o aceptados en la nueva religión. Lo que en teología se conoce como semina Christi, las semillas de Cristo. Ellos entendían que había una divinidad original primigenia, el Ometeotl, el dios dual, y esas dualidades aparecen aquí como el sol, la luna, las estrellas, día, noche, etc. Se trata de una mujer embarazada. Eso lo sabemos porque lleva bajo el pecho una cinta que implica que está embarazada. Sin embargo, lleva la señal para las mujeres prehispánicas que las mujeres casadas utilizaban una especie de chongos como cuernos de los lados y las mujeres vírgenes tenían que llevar el pelo suelto con una raya en medio. Y curiosamente esta señora trae el peinado de la virgen, pero está embarazada. Hablamos entonces del gran misterio de la encarnación del Verbo, el Hijo de Dios que viene a nacer entre nosotros y que obviamente está en el vientre de María, que está representado por esta especie de flor de cuatro pétalos que se conoce como Nahui Olin, que es el símbolo de la vida para el mundo prehispánico. El ángel del fondo, si lo vemos bien, no es un angelito típico de estos que aparecen bebés con alas, sino parece más bien una persona mayor, también ligeramente moreno, pero tiene entradas como si se quisiera quedar calvo y está representado con unas alas de águila que vienen en tres colores. Ojo, no son los colores de la bandera, es una especie de turquesa, un color crema y una especie de magenta, que representan el este, el sur y el oeste, que es el lugar a donde estamos los vivos. Los muertos, en cambio, van al norte, cuyo tono es el negro. De manera que la Virgen está venciendo a la muerte y la religión antigua nos está presentando a un nuevo Dios que da la vida. Este nuevo Dios, la Virgen lo va a presentar como el verdadero Dios por quien se vive. El mensaje de Guadalupe es entonces universal. Fue válido para el indígena del momento, fue válido para el español del momento, pero es válido para el mexicano de hoy y para el mexicano de mañana. Buenísimo el video, agradecemos muchísimo al maestro Guillermo Macías Drague, porque siempre darle, Mapi, un tinte académico, un tinte histórico a este tipo de eventos, nos trae una reflexión bastante interesante, sin duda nos hace recordar cosas que teníamos un poco olvidadas o que de plano no sabíamos, pero qué importante es entender la parte histórica, la parte académica de este evento y en relación a la tilma, que es la parte más importante de la vida. Claro, y además es parte muy importante de lo que hacemos en la universidad, que es formar líderes en formación integral. Entonces, la verdad es que ahorita vamos a pasar a un momento muy divertido, que la verdad no quiero ventanear a Pepe, pero Pepe es fan de esta actividad, entonces les vamos a explicar, vamos a tener un Kahoot ahorita. Venga, pues entonces, sin más, vamos a pasar a nuestra actividad de integración en el Kahoot. Muy al pendiente todos, les pedimos que por favor se registren con su nombre completo para poder estar identificándolos muy bien. Va a aparecer en la pantalla la clave del Kahoot para poder estar todos en sintonía con eso. Y al mismo tiempo vamos a tener ganadores, los cuales, Mapi, ¿qué van a hacer? Necesitamos que por favor los ganadores tomen una foto cuando termine el juego y por favor puedan mandar su nombre y esa foto al Instagram de Pastoral Campus Norte. Es muy importante esta indicación. La cuenta es Pastoral Anáhuac Norte. Eso lo van a poder encontrar en la página de Instagram y ahí van a poner, mandar su screenshot y con eso vamos a identificar a los ganadores. Así que pues vamos a darle muchísimo éxito a todos y vamos con el Kahoot.
atención al video que tuvimos, porque la verdad es que por ahí van a tener algunas respuestas a las preguntas que vamos a hacer. Entonces, Pepe, yo sé que estás súper emocionado. La verdad, a Pepe le encanta jugar esto. Es muy bueno. Yo soy muy mala, pero de todas maneras, aquí estamos. Ok, vamos a esperar un poquito más a que se registren más. Vamos avanzando en el número. Todo el mundo atento, saque su teléfono, ingrese a kahoot.it. O quienes tienen ya descargada la aplicación de Kahoot, entran directo a la app y pongan el código que aparece en pantalla, su nombre completo. Recordamos, eso es muy importante, porque si no lo identificamos, ¿cómo les vamos a dar su auto último modelo, Mapi, a los ganadores? Exacto, la verdad es que justo no sabemos cuál sea el premio, pero sabemos que es un gran premio. Y los distraídos que andan por ahí, que todavía no se han sumado al Kahoot, por favor, háganlo, porque si no, ya no van a poder ganar el maravilloso premio que tenemos para ustedes. Un gran carro de paletas de hielo para este calor. Últimamente ha hecho mucho calor, pero por favor, regístrense todos. Ahí va subiendo el número. ¿Cuántos tenemos hasta ahorita? Venga, tenemos 95, vamos subiendo el número para que podamos todos realizar este Kahoot, que tiene mucha relación, Mapi, con el video que acabamos de ver y con datos históricos de la peregrinación. También habrá datos curiosos, habrá detalles muy interesantes que les van a poder gustar, que les van a servir para hacer una remembranza y vivir este día de peregrinación virtual como debe ser. Justo como los dijimos, esta no es una peregrinación como los años pasados, pero eso no le quita lo especial. Y por eso quisimos hacerlo dinámico para conectar con ustedes y que sientan que estamos cerca, para que justo después, cuando acabemos todo esto, se puedan unir en oración con la misa que vamos a tener a las 2 de la tarde. Excelente. ¿Cómo estamos en números? Bien, subiendo los registros. ¿Cuántos tenemos? 120. Venga, 120. Queremos llegar a 150, 200. Vamos a alcanzar el máximo, así que todo el mundo, por favor, regístrese. Vamos a dar, Carlitos, 2 minutos, 1 minuto y comenzamos, así que aprovéchelo ahora. Sí. Excelente. Bueno, pues ahí estamos. Agradecemos muchísimo a todo el equipo organizador de este evento que está detrás, a todas las áreas involucradas en la realización de esta peregrinación virtual. Este es el esfuerzo de muchas personas. A mí y a Mapi nos toca hacer tal vez la cara que ustedes ven, pero detrás hay mucha gente. Exacto. Que siempre pone todo su corazón y a quienes agradecemos en este momento. La verdad es que justo, Pastoral, les agradecemos muchísimo por brindar este momento para toda la comunidad y sobre todo antes de empezar un nuevo ciclo escolar. Estamos a punto de acabar el semestre. Entonces, aprovechen este momento, como les hemos dicho, para conectar con su espiritualidad. Venga, pues sin más, vamos a arrancar entonces el Kahoot y adelante. Ahí estamos. Pregunta número 1. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Opción Alaska, Antártida, Polo Norte, Canadá. Vamos a ver. Desde la primera pregunta se definen los punteros del juego, ¿eh? Vamos a ver quiénes dan. 3, 2, 1. Antártida. 83. Correctas. Muy bien. Venga, hay unos dormidos por ahí, entonces despierten. Con el frío de la Antártida. Vamos, segunda pregunta. ¿Cuál es el nombre indígena de Juan Diego? Este está difícil. Viento, 75 personas correctas, Mapi.
La verdad es que este es un dato que yo no tenía idea y es bueno siempre aprender algo nuevo. Entonces, para los que respondieron mal, ya saben qué contestar la próxima vez. Excelente. Vamos entonces con la tercera pregunta. Ya tenemos al puntero. Brenda Amador, primer lugar. Adelante. Y la venga, la primera pregunta es, ahí la pueden ver todos en pantalla. ¿Qué día se le aparece por primera vez la Virgen a Juan Diego? Vientos. ¡51 correctas! Y la fecha es 9 de diciembre de 1531. Esa sí me la sabe. ¡Excelente, Mati! Muy bien, vamos con la pregunta número 4. ¿Con quién manda la Virgen a Juan Diego? Venga, ¿cómo vamos? ¿Cómo van esas respuestas? ¡66 correctas! Y la respuesta correcta es el obispo. Exacto. Muy bien. El obispo, también en las películas. Exacto. Los que han visto películas mexicanas saben que el obispo fue con el que llegó Juan Diego. Vamos a ver cómo está hasta ahora el podium. ¿Quién está en primer lugar? Israel León Pedrosa, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Saludos al doctor Israel. Segundo lugar, Brenda. Y tercer lugar, María Dolores. Tercer lugar, María Dolores. Muy bien, pues ahí vamos. Un hombre y dos mujeres en el podio. Vamos a ver cómo termina esto, pero... Vamos con la siguiente pregunta. Exacto. ¿Cuál era la petición de la Virgen? ¿Cuál era la petición de la Virgen? Vamos a darle. Venga, que suban esas respuestas, que suban, que suban. Vamos a ver si se mantiene Israel León en primer lugar. Oh, Brenda vuelve a tomar la delantera. Vamos a ver. Ahí vamos, subiendo, subiendo, subiendo las respuestas. Ahí están las cuatro opciones. Venga, ¿cuántos tuvimos correctas? ¡99! ¡Ahora sí subimos el índice de respuesta correcta! ¡Felicidades! La respuesta correcta es que en aquel cerro le hicieran su casa. ¡Excelente! Muy bien, vamos a ver cómo va el podio. Se mantiene, se mueve. Israel León se mantiene en el podio. ¡Muy bien! Seguido por María Dolores, que sube del tercero. Brenda. Ah, no, pero Brenda, ¿dónde está? Yo, Brenda, soy de tu equipo, casi, casi. Wow, bueno, María Dolores en segundo, Enrique, y cerramos con Fátima en el quinto lugar. Vamos adelante. La siguiente pregunta dice así. ¿En dónde está el santuario de la quinta aparición? Yo no sé si te sepas ese dato, Pepe, pero vamos a ver cómo responden los alumnos y toda la comunidad. Si usted opina que en Iztapaluca, si usted opina que en Ecatepec, si usted opina que en Naucalpan, o si usted opina que en otro lugar, pues ponga el otro color. Vamos a ver cómo nos va. 5 segundos. 3, 2... Efectivamente, 57 personas en Ecatepec, Mapi. Pepe, yo quiero que seas muy honesto y nos digas si sabías que esa era la respuesta correcta. No, solo sé que Susana Calderón vive en Ecatepec, una colaboradora de la universidad. Pero un no saludo a Susi Calderón. Saludos a Susi Calderón, que vive en Ecatepec, pero no tenía el dato. Muy bien, pues vamos a la siguiente, Mapi. ¿Qué te parece? Número 7. Muy bien, número 7. Espera, espera, no hemos dicho el podio. Ah, caray, el podio. Israel se mantiene firme. Israel se está manteniendo. Yo no sé los que van atrás de Israel, pero deberían de
responder de manera correcta para que se ponga más intenso esto. María Dolores en segundo, Enrique en tercero y tenemos ahí el podium con ellos tres. Muy bien, vamos a la pregunta 7. Adelante, Mapi. Pregunta 7. ¿Qué flores encuentra Juan Diego? Este está muy fácil, entonces, Pepe, creo que tú sí sabes la respuesta. Creo que yo sí me la sé, efectivamente. Vamos a ver si nuestros alumnos y la comunidad también lo saben. Adelante con las respuestas del Kahoot. Mira qué bonita imagen nos ponen en el Kahoot en esta pregunta. Vamos adelante. 108 bien, personas recuperándose los alumnos con las respuestas correctas. Efectivamente, las maravillosas rosas de Castilla son las flores que encuentra Juan Diego. Vamos a ver, esto yo creo que todo sigue igual en el podio. Vamos a revisar la puntuación. ¿Cómo vamos? Bueno, se movió Israel un León sigue en la delantera. Excelente. Y subimos al cuarto lugar a Fátima Barrera. Así que vamos adelante. Y la siguiente pregunta dice así. ¿Qué significa Cuatlaxopiu que después pasa a ser Guadalupe? El nombre, hay que decirlo otra vez. ¿Qué significa Cuatlaxopiu? Creo que lo dije mejor esta segunda vez, ¿no? Una tercera. ¿Qué significa Cuatlaxopiu? Bueno, ya las hice reír a todos los que nos están viendo. Pepe, wow, de verdad. Gracias. Esa pronunciación me dejó a mí con el ojo cuadrado. Bueno, pero bueno, es que sí, a ver, rífate, Mapi, tú también te toca. A ver. Venga, tenemos respuestas correctas, 37. Esa sí estuvo difícil, la verdad, y Pepe también la sufrió con esa pronunciación, pero qué bueno que esas 37 personas tuvieron la respuesta correcta. Cuatlaxopiu ya nos dio un nuevo panorama. Y efectivamente, la que pisa la serpiente, y tenemos en el podio a Israel Pedrosa. ¡Wow! Se mantiene Israel, muy bien. Vamos a ver si la siguiente pregunta la puedo leer mejor. ¿Cómo se llama la mascota del Anáhuac? Esa está muy fácil. Si aquí hay respuestas incorrectas, yo creo que deberían de mandar una carta de baja a la universidad. No lo sé. No, no es cierto. Es broma. No se crean. Y mira cómo se asoma ahí, cómo se asoma ahí, cómo se asoma ahí en la foto de Kahoot. Está muy fácil, la verdad. Venga, nadie se equivoque en esta. ¿Cómo se llama la mascota del Anáhuac? Tenemos varias respuestas. Si usted piensa venga, que se venga. Llama... 116 respuestas, 117. A ver, todavía tenemos dos, un segundo. Tiempo, saludos, saludos. ¿Cómo crees? ¿80? ¿Sí son 80? Sí, 80. 80 respuestas correctas. Bueno, no vamos a ventanear a los que pusieron mal esa respuesta, pero ya saben que la mascota es Leonel. Leonel, Leonel. Ah, pusieron Leonel, como Lionel Messi, por eso se confundió la gente. Bueno, muy bien. Se mantiene Israel, seguido por Enrique, Fátima, Karen y Armida. Armida sube al top 5. Venga, Armi, dalo todo. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Nuestra pregunta número 10. Muy bien. La tercera y cuarta palabra del mensaje de la Virgen significa... Venga, ¿cómo van esas respuestas? Las vemos subiendo. Mapi, quiero hacer una reflexión de esa imagen que sale en el Kahoot. Ok. Cuando vas a la villa, que te subes con una tira eléctrica, que te mueve y puedes ver la imagen, es un momento. Sí, es muy, muy especial ese momento. Y todos sacamos siempre nuestros celulares para poderle tomar una foto. De hecho, creo que yo tengo todavía mi imagen guardada en mi celular. Entonces, ojalá podamos recordar este momento y para los que tengan una foto puedan subirla y taguear a Pastoral. Perfecto, muy bien. Tenemos 34 respuestas correctas aquí. Auguro un cambio en el podio. Ok, muy bien. Y estoy nerviosa, estoy nerviosa. Vamos a ver. Y sigue Israel, Enrique, Fátima, Karen y Armida. Se mantienen el top 5 en esta pregunta. A Israel seguro le están soplando las respuestas en casa. No lo sabemos, pero él va en la delantera. Pero va dándolo todo. Muy bien. Pregunta número 11. La Virgen de Guadalupe no está embarazada. Aquí tenemos opciones de verdadero y de falso. Vamos a ver. Aquí ya tienen el 50% de tenerla correcta. Así que ya vamos de gane. Gracias al equipo de Pastoral por apoyar a esta respuesta. Y tenemos todavía 10 segundos para que se decidan si es verdadero o si es falso. O si es falso.
Muy bien. Efectivamente, es falso, falso. 88 personas tuvieron respuesta correcta. Vamos a ver cómo se mantiene el podium. Vamos adelante y firme. Bueno, solamente Israel y Enrique se mantienen en primero y segundo lugar. Pero Karen sube al tercer lugar. Desaparece Armida del quinto y en su lugar entra Yolanda Pacheco. Así que a darle con todo. Vamos bien. Esto se está poniendo muy intenso. Quizá ya tengamos al ganador, pero quizá no. Todo puede pasar, así que sigan contestando las preguntas. Siguiente pregunta dice, la flor de cuatro pétalos es el símbolo de para el mundo prehispánico. Complete la oración. Complete la oración, es el ejercicio de esta tarde. Pepe lo que quiso decir fue pétalos. Dije pétalos, ¿no? ¿Qué dije? Perdón. Pétalos. ¿Pétalos? Sí. Espero que se estén divirtiendo en casa, nosotros la estamos pasando muy bien. 70 correctas, muy bien, gracias producción. Vamos a ver entonces, respuesta correcta, la vida. La vida. Firme Israel en primer lugar. Y Karen P, Karen Pérez, Karen Pacheco, Karen Peña. Karen P, no lo sabemos, pero Karen vas en tercer lugar. Karen P, felicidades por tu tercer lugar. Mantente ahí, Karen. Vamos a la siguiente. Número 13. Mejor tú, Mapi, no me voy a volver a equivocar yo. Muy bien, esta la verdad es un regalo, entonces pongan atención. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Espero que sepas cuál es, Pepe. Sí, esta creo que sí. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver si sí. Van 97 respuestas, 100. Que sigan subiendo. Muy bien, vamos avanzando. Sí. 65 respuestas correctas, efectivamente, Michael Jackson con Thriller. Exacto. Es... Para los que son fans de Michael Jackson... Qué bueno que respondieron bien. Y los que no tanto, pues bueno, mínimo ya lo saben. Al terminar la misa tenemos un show de Michael. O muy quién bien. Sabe, quizás quién sea sabe. Un regalo también, un disco de Michael un Jackson. De no Michael. Lo sabemos. No lo sabemos. Muy bien. Se sigue manteniendo. Bueno, tenemos un fire en Enrique. Enrique está on fire. Creo que Enrique ya quiere tomar la delantera. No sé, estoy muy nerviosa. Ya veremos si Israel lo deja la delantera. Siguiente pregunta, pregunta número 14. Ánimo, estamos entrando a la recta final de las preguntas, así que hagan el último esfuerzo. Pregunta 14 dice, ¿qué día celebran los cristianos la festividad de la Epifanía de Jesús? Ahí están las fechas. Tenemos muchos dedos rápidos del oeste, tenemos ya... Exacto, sí. Wow, siempre 100 respuestas en menos de 10 segundos. Ahí está, nos quedan 5 segundos. La Epifanía de Jesús, Mapi, se celebra el 6 de enero. Excelente, igual que los 60 que tuvieron la respuesta correcta. Vamos a ver cómo se mueve el podio. Armida vuelve a subir al tercer lugar. Armida lo dio todo y está hasta arriba. Ahí está Israel y Enrique manteniéndose. Muy bien. Pregunta número 15. ¿Qué representan los colores de las alas del ángel? ¿Qué representan los colores de las alas del ángel? ¿Te las sabrías, Mapi? La verdad, si quieren que sea honesta, no he leído las respuestas que están en pantalla, pero seguramente lo podría responder. Está difícil, la verdad. Yo siendo sincero. ¿Tampoco te las sabrías? Cámara 1, ¿tú te las sabrías? No, cámara tampoco. Bueno, ustedes, equipo de producción, está difícil, ¿verdad? Bien, respuesta correcta es... Este, sur y oeste, donde estamos los vivos, Mapi. Estuvo muy dividida esa respuesta. La verdad es que veo la gráfica un poco pareja. Entonces, es bueno saber esto también. Perfecto. Acabamos de tener un cambio en el podium. No lo puedo creer. Armida pasó a primer lugar. Armida está en primer lugar. ¿Y dónde está Israel? En tercer lugar está Israel. Y Pamela Trejo aparece en el quinto lugar. Y estamos cerrando. Híjole, pues ya, siguiente pregunta y vamos a terminar esto y vamos a saber cómo termina. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el primero de la lista de los números primos? Esta es pregunta de cultura general.
matemática. Exacto. También es un regalo para ustedes, alumnos. Si por ahí Israel quiere subir a la posición, tiene que contestar bien esta pregunta. Vamos a ver. ¿Se mantendrá Armida? El nervio de Armida. Sí. Cuidado con el dedo, Armida. No te vaya a temblar y vayas a poner otro color que no quieres poner. Efectivamente, el primero de los números primos es el 2. Lo cual solo tuvieron 15 personas, correcto. No, fueron... Ah, no, sí, 15 personas, correcto. Por Dios, casi me confundo, pero sí, 15 personas. Armida se mantiene. Wow, esto acaba de dar un giro completamente diferente. Estamos sorprendidos todos aquí y espero que también ustedes en su casa. Mari Carmen Flores, no. Mari Carmen, dalo todo, tú puedes. Pregunta. Ahora siguiente. Sí, última pregunta. ¿Qué peinado llevaban las mujeres indígenas casadas? Esto me lo dijiste antes de entrar. Esa yo sí me la sé, porque Pepe no puso atención hace rato que estábamos dándole una ojeada al guión, pero la verdad es que se van a sorprender de la respuesta. Ok. Muy bien. Tenemos 3 segundos. ¿Qué peinado llevaban las mujeres, Mapi? ¡Chong! Esa es la respuesta correcta y tuvimos a 55 respuestas correctas. Ahora sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué se especializa la cartografía? Igual esta pregunta de cultura general debería de subir un poco el podio. Vamos a ver. 100 respuestas. Adelante. Venga, todavía faltan algunas respuestas, si se puede. Ahí estamos. ¡Venga! 100 respuestas correctas. Ahora nos vamos rápido. Rapidísimo con la siguiente pregunta que dice. Última pregunta. Selección múltiple. El mensaje de la Virgen de Guadalupe aplica para... El mensaje de la Virgen de Guadalupe. Tienen que seleccionar todas para tener la respuesta. Vamos a ver, seleccionen las que ustedes crean correctas. Esta es opción múltiple, entonces también tienen que seleccionar una o más. De preferencia más, verdaderamente, pero... Pero es múltiple. Exacto. Es múltiple. Muy bien, es múltiple. Vamos a ver... Efectivamente, todas son correctas. Todas las respuestas son correctas. Pepe, excelente. Por favor, estoy muy nerviosa. Quiero que ya digas al ganador. Qué nervios. Tercer lugar con 16-19. Fernanda Romero. Felicidades, Fer. En segundo lugar, Karen P. Y en primerísimo lugar tenemos... Redobles, Mapi. ¡Pamela Trejo! ¡Felicidades! ¡Dios mío, se dio vuelta el podio! Excelente, Pamela Trejo. Muy bien, muchas felicidades por este premio. Les recordamos... mandar su captura de pantalla al Instagram de Pastoral Anáhuac Norte para que puedan recibir sus premios. Felicidades a nuestras 3 mujeres ganadoras. Muchas felicidades. Espero que se hayan divertido con estas preguntas y que sobre todo hayan aprendido algo nuevo. Pero Pepe, ahora quiero que por favor nos compartas cómo podemos vivir esta peregrinación y esta misa de manera más espiritual y en oración. Perfecto, Mapi. Pues como tú bien dices, llegó el momento de ponernos serios. Llegó el momento de entrar en esta mística de nuestra peregrinación, de comprender a los que vamos a continuar. Y primero, queremos que todos puedan ver esta imagen, la cual les permitirá entender lo que queremos fomentar que cada uno y cada una de ustedes tenga en sus casas. Es un momento de preparación donde les vamos a hacer algunas sugerencias que pueden tener para vivir este momento de manera más plena. ¿Con qué comenzamos, Mapi? Para los que ya han tomado misas virtuales con nosotros, saben que tienen que estar en su casa, en un lugar en silencio, en donde puedan entrar justo en oración. Y queremos también y les recomendamos que puedan tener al alcance una vela, un crucifijo, también una Biblia, flores y todo lo que ustedes tengan en su corazón y sus intenciones es muy importante para este momento. Bien, pues ese es el escenario que les invitamos a tener, un lugar donde se puedan hincar, un lugar listo y apto para... el siguiente momento. Así que sin más, vamos a darle la bienvenida a una persona muy especial,
a Leti Vázquez, coordinadora de REMA en Campus Norte, quien nos va a apoyar para dirigir el siguiente Misterio del Rosario. Bienvenida, Leti. Bienvenida, Leti. Hola, hola a todos, muchas gracias. Pepe, Mapi, muchas gracias por este increíble programa que están haciendo. De verdad, pues este evento no sería igual sin ustedes y sin todo el carisma que tienen. Pero bueno, estamos solamente a unos minutos de empezar nuestra peregrinación. En la Basílica ya está llegando nuestra comunidad Anáhuac. Tuvimos un pequeño grupo que va a poder estar allá. Y para preparar nuestro corazón, vamos también ya pues a calmar un poco nuestro ímpetu, nuestra alegría, porque estamos a solo unos minutos de iniciar con la misa desde la Basílica de Guadalupe. Entonces, en este momento, aprovechando que ya nos dieron algunos tips justamente para poder pues tener nuestro espacio de oración, vamos a rezar un Misterio del Rosario por todas las intenciones que hemos recibido desde nuestras inscripciones de manera personal con nuestros sacerdotes y con todos los canales que hemos tenido. Hemos recibido más de 1,000 peticiones con nombre, con apellido, por nuestra comunidad, por nuestros sacerdotes, nuestras consagradas, maestros académicos, por todos. Creo que justamente estamos en un momento en que no podemos dejar la oración, en que necesitamos pues este rayito de esperanza y recordar que somos peregrinos. Más adelante, en unos momentos, vamos a ver una cortinilla con todas las intenciones de nuestra comunidad de manera resumida, las hicimos por bloques para que ustedes puedan también pues conocer un poco de lo que hay en la mente y en las preocupaciones de toda nuestra comunidad. Entonces vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias a todos por este pequeño momento de oración. Nos encantaría pues, poder estar todos unidos en comunidad de manera presencial, pero bueno, esperamos que vayan puesto todas las intenciones que tenían y si no, seguimos pidiendo por ustedes todos los días. Y a continuación, vamos a ver un pequeño video que esperamos que pues llegue un poquito a su corazón y les haga recordar justamente, ¿no? Cuando estábamos todos juntos con Campus Querétaro,
norte, sur, Puebla, Jalapa, y que caminábamos por esa calzada cantando, brincando, rezando y disfrutando. Ese es un pequeño video que vamos a ver a continuación, recordando nuestra peregrinación de cada uno de los años que hemos tenido. Y justamente en este momentito vamos a esperar para poder entrar a la transmisión desde la Basílica de Guadalupe. Perfecto, vamos entonces ahora a compartirles un gran video donde vamos a poder ver el recorrido que hacemos cada año hacia la villa. La idea de esto es que ustedes puedan ver esa calzada de los misterios, Mapi, que extrañamos este año tanto, donde recorríamos de repente un alto, pasaban los coches, seguíamos caminando, ese rezo del rosario en la caminata de la comunidad, esos cantos cada Exacto. uno. Había varias bocinas en toda la ola naranja. Un momento súper especial. Sí, la verdad es que justo al ver esto nos emocionamos muchísimo porque recordamos todo lo que vivimos el año pasado y tenemos todavía la esperanza de que en un año más podamos volvernos a reunir todos y hacer esta gran peregrinación. Me acuerdo mucho también de los sacerdotes confesando durante toda la calzada de los misterios. Incluso gente de la comunidad, taxistas, se sumaban a las confesiones, a los cánticos. Es un momento súper especial para toda la comunidad. Y hoy, que estamos recordando este maravilloso día, los invitamos a encender su corazón, a que pongan su presencia plena en lo que estamos por vivir y que una vez más, como comunidad, como cada año, nos sumemos a la peregrinación y estemos juntos compartiendo este gran momento. Justo como lo dice Pepe, los invitamos a que todas las intenciones que tengan y todas sus oraciones las pongan en manos de Jesús. En unos momentos empezaremos con nuestra tradicional misa de todos los años y queremos que inviten también a sus familias ahí en sus casas a que se puedan sumar a este momento tan, tan bonito. Efectivamente, nuestra misa oficiada por nuestro rector, el padre Cipriano Sánchez García, comenzará en breves minutos. Jalen a la gente de sus casas, tráiganlos para que puedan estar todos juntos en este momento tan especial de la misa. Ese recorrido que está haciendo Leti en este momento es el que hoy queremos invitarlos a hacer de corazón a cada uno de ustedes. Es momento de llevar nuestro corazón al pie de María, a los pies de María para que entendamos cuánto la amamos y cómo queremos ponerle todas nuestras intenciones, Mapi. Exacto, sabemos que somos una comunidad espiritual y sabemos que estos momentos los atesoramos muchísimo y es por eso que queremos que conecten con eso y que obviamente nosotros todos aquí los tenemos en nuestras intenciones y sabemos que pronto nos vamos a poder a volver a ver con todas las medidas de seguridad para empezar nuestras vidas universitarias nuevamente. Aún a la distancia, hoy queremos decirles que estamos juntos, que la peregrinación es un evento que nos une cada año y que al mismo tiempo nos permite compartir estos momentos y hoy, a la distancia, también podemos hacerlo, Mapi. La verdad es que yo estoy sorprendida de cómo podemos llevar un momento tan bonito y al que todos nos encanta asistir año con año y hacerlo virtual. Porque queramos o no, aunque no estemos ahí, estamos viviendo un momento muy especial y eso nadie nos los quita, ni la pandemia. Entonces, de verdad, los seguimos invitando a que sigan esta transmisión en vivo y que después también sigan la transmisión de la misa, que más al rato les compartirán el link por el chat de YouTube para los que nos están viendo por YouTube. Y que estén también atentos a las redes sociales de Pastoral. Esos pies de Leti y la comitiva pequeña que hoy sí pudo estar en esta peregrinación a la villa nos representan. Y cada uno de los miembros de esta comunidad, sus alumnos, sus profesores, sus administrativos y cualquier persona que pertenezca a esta comunidad, siéntanse parte de esta peregrinación. El objetivo de este evento, ¿por qué estamos aquí y por qué tenemos tiempo planeando esto? Que ustedes se sientan en ese lugar y que pongan su corazón y sus intenciones a los pies de nuestra Santa Madre María. Bien, pues ahí ya está llegando Leti. Ya se ve ahí la reja de la basílica. Sí, ya lo estamos viendo. Justo en donde entregábamos los misales, por ahí está casi pasando Leti. Ahí están las dos banderas. Al fondo podemos ver la antigua iglesia. Entrando Leti. Ahí ya está el grito.
los alumnos, dándolo todo. La mega, mega foto con Cristian Buendía. Saludos a Cristian Buendía. Excelente. Bien. Pues gracias, Leti, gracias a todo el equipo por hacer este video y por recordarnos ese camino que cada año recorremos y que una vez más hoy recordamos con muchísimo cariño. Exacto, de verdad, Pastoral, muchísimas gracias por darnos este momento para recordar y para vivir una peregrinación diferente, pero no menos llena de espíritu. Excelente, pues temas logísticos a continuación. Toda la gente que nos está siguiendo a través de la página de YouTube de la universidad va a encontrar un link en el chat de YouTube donde se van a poder redirigir para poder presenciar la misa que va a ser transmitida directamente desde la Basílica de Guadalupe. A quienes nos están siguiendo a través de la cuenta de Zoom, les pedimos mantenerse aquí y vamos a continuar con la transmisión. Pues bueno, Mapi, llegó el momento de despedirnos, así que adelante. Muchas gracias a todos los que nos vieron, a los que se divirtieron y recordaron con nosotros momentos que queremos seguir viviendo, y los dejamos muy, muy, muy bien acompañados con Jesús y con la misa que vamos a tener con el Padre Cipriano. Excelente, pues nos despedimos. Gracias a todos y que Dios les bendiga.